Mi generación al menos, allá por los 70, 80, lo pasábamos fenomenal con el pinball. Este fin de semana en Madrid, aficionados de todo el mundo se reúnen para rememorar antiguas emociones. ¡Venga! ¡Para ahí! ¡Arriba! Campeonato de pinball en Madrid. Son nostálgicos de aquellas máquinas que en los años 70 y 80 eran las reinas de bares y recreativos. ¿Cuántos duros habrás echado? Bastante, sí, y pesetas, sí. Y los 5 duros, jugar. Y cuando no tenía dinero, pues a mirar. Jugando hasta convertirse en auténticos expertos, parando la bola para apuntar al objetivo. Intentar cambiarla de lado a lado, y ahora ya la tiene en el otro lado. Colocar la bola en el flipper que quieres para lanzarla al objetivo, a la diana, a la rampa que tú buscas. O controlando su dirección con cuidados golpes, pero sin llegar a hacer falta. Golpear un poquito la máquina para que la bola coja movimiento. Y creo que hemos hecho falta. Adiós partida. Adiós partida, se acabó. ¿Por qué hace esos movimientos al jugar? Que parece que bailas y todo. Intento seguir el movimiento de la bola con todo el cuerpo. Ahora se te para de juego. El boom de estas máquinas se acabó y ya apenas se fabrican. Las tragaperras acabaron con ellas. Ya no es rentable tener estas máquinas en los bares. ¡Dale la campana! ¡Dale caña, nene! Estas máquinas ya solo están en manos de coleccionistas. Tengo 5 máquinas en casa y a diario juego, a diario. Y es mucho mejor esto que esos juegos electrónicos, que eso no. Esto es lo divertido. Que cada vez que sacan la bola, inician una partida a la juventud. Bueno, el pinball no es que fuera muy cansado, pero lo que sí que es terrible es el